Bueno, participando de esta importante acción que tiene que ver con la seguridad, no solamente de Florida Capital, sino más que nunca de todo el departamento y el país. Sí, y sobre todo en el medio rural, en el interior profundo. Contentos por, bueno, porque se va cumpliendo con los compromisos asumidos en la campaña electoral a nivel nacional, y también en eso nosotros estamos satisfechos, porque cuando estuvimos militando el año pasado por esto, era lo que bregábamos, la descentralización, y acá queda de manifiesto claramente, que se instale una dirección nacional del Ministerio del Interior en el interior, con sede en Florida. Para nosotros es una señal clara de esto, de la descentralización. Después, atender un problema de seguridad en el medio rural, en el interior profundo, que también la seguridad es un problema en general, y urbano uno lo asocia, pero también en el interior. Hoy escuchábamos al presidente y al ministro decir claramente lo flagelo que implica, sobre todo para un sector productivo y sobre todo al pequeño productor. Así que contentos por eso, porque también además vemos esa cercanía que nosotros reclamábamos en un gobierno nacional. Vimos que el presidente de la República, sin mayor protocolo ni mayores movilizaciones, puede estar en contacto directo con el vecino. Así que cerca de la gente, descentralización y compromisos que se habían prometido estar cumpliéndolos, creo que es una combinación perfecta, y eso manifiesta nuestra alegría.